El Jerez lamentó al final desaprovechar ocasiones como esta. El equipo de Esteban Vigo llegó al portal contrario, pero no dio con la tecla. En esas, el canario Afonso Suárez señaló penalti por manos de Aitami. Xavi Prieto no falló. Minuto 26. También de penalti llegó el 2-0. Caída de Nacho ante Samuel y gol de Víctor. Minuto 39. El Jerez no quería dar su brazo a torcer y empezó de nuevo en el segundo tiempo. Jordi acertó en el minuto 65. Cinco después empata. Jordi a la madera y Carlos Calvo está valiente. Pero el equipo de Esteban Vigo no pudo conservar al final ningún punto. En el minuto 83, Díaz de Cerio le gana la partida a Porato. El golpe resulta muy duro. En el 88, Garitano puso el definitivo 4-2. Jerez se coloca colista en solitario de la categoría.